Bueno, en este 2022 continuamos con las sorpresas en cuanto a recibir nuevos álbums de auténticas leyendas. Hoy vamos a hacer un comentario del gran Alan Parsons, una leyenda auténtica del rock, específicamente del progresivo, un ícono, una insignia, un personaje que ha estado por más de 50 años adentrado en el rock. Sería interminable hablar de su trayectoria. En algún momento tendríamos que hablar específicamente de lo que ha generado Alan Parsons Project, y en todos los sentidos en donde él ha participado como compositor, músico, productor, en fin, es un auténtico personaje, y que pues aquí queda el gusto, la sorpresa, de buena manera saber que se mantienen activos. 73 años de edad, Alan Parsons, y nos presenta recientemente un nuevo álbum, From the New World. Llegó el pasado 12 de julio por Frontiers Music, y bueno, pues la verdad es que en este caso el ganador del Grammy, un maestro, como le llaman, del progresivo, pues hace gala de su estilo, su precisión musical, auténtico, bien llevado, que coloca un progresivo natural y que hoy nos demuestra pues esas ganas, y es lo que le aplaudimos cuando una leyenda, un grupo, en este caso que él lleva, pues hace un esfuerzo de seguir dando un buen producto. Es lo que estaba encontrando decir, porque no es fácil, aun cuando hay grupos legendarios, no necesariamente tu nuevo álbum pues va a tener éxito, va a tener el gusto que llegó a tener en su época. Es muy difícil cuando tú ya pasaste tu mejor momento, cuando ya tuviste tus mejores éxitos, cuando pasaste por la época gloriosa. Sin embargo, siempre llama la atención saber qué nos van a ofrecer, y como hemos visto, ya hemos platicado en varios videopodcasts, pues hay muchos grupos legendarios, icónicos, con una trayectoria extraordinaria, que nos han dado un buen producto en este 2022. Pues los saludo, soy David, nos vamos con este comentario. Síganos en Facebook, denle like, suscríbanse también en YouTube, activen la campanita, y también los que gustan escuchar de podcast, esto queda grabado en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Pues ¿qué tenemos aquí? Pues ni más ni menos que este maestro, con ese sonido clásico, con esta carrera impresionante, con esa autenticidad de hacer armonías, progresiones, sinfonía, todos los elementos de un clásico rock auténtico, pues hoy decide, o al presentar este álbum, pues invitar a músicos de la talla de un David Pack, de Ambrosia, a Tommy Shaw, también otra leyenda auténtica de Styx, a un guitarrista virtuoso como Joe Bonamassa, a un James Durbin, que fue ganador de American Idol. En fin, pues tiene una lista impresionante de monstruos, musicalmente hablando, dentro del rock, que conllevó y los invitó a formar parte de este producto, de este gran disco. Digo gran disco porque después de haberlo escuchado ya en 3 ocasiones, de principio a fin, es disfrutable. Obviamente, encauzado, y a quienes gustan y tienen ese oído, ese tacto de recibir y disfrutar un rock progresivo clásico, pero ya ahora con toda la producción moderna, sin perder el estilo, y un maestro como Alan Parsons pues nos lleva por una dinámica auténtica, ¿no? De principio a fin, les repito, es un álbum muy bien llevado, compacto, 11 canciones, por ahí el álbum dura alrededor de 45 minutos, así que es un tiempo muy bueno para un rock de este estilo, donde tienes pasajes tranquilos, con la progresión auténtica de Alan Parsons y compañía, por ahí el estelar de Tommy Shaw en su invitación, hacen el primer sencillo de nombre Uroboros, que fue inclusive un video por ahí que se lanzó previamente, alrededor de 3 semanas antes de que se lanzara ya oficialmente el álbum. Y bueno, ya pasando ya casi 3 semanas de que este disco salió a la luz, pues lo hemos disfrutado de sobremanera y así que valía la pena que hoy lo comentáramos y más que nada recomendarlo, ¿no? Insistimos a las nuevas generaciones que quieren conocer de la trayectoria de un grupo clásico, pues hay que conocer obviamente su etapa más gloriosa. Aquí Alan Parsons van a encontrar un sinnúmero de discografía, de canciones, de éxitos, pero pues siempre es importante saber que estos músicos gloriosos pues no pueden estar sin hacer música, y cuando nos presentan un producto de esta calidad, pues vale la pena que lo estemos recomendando, y a todas las personas y a los contemporáneos que hemos escuchado rock desde muy temprana edad y que seguimos escuchando el rock clásico auténtico, pues también darle oportunidad a quien nos ofrece estos mismos grupos en novedad. Y aquí está un álbum bien presentado, bien escrito, con todos los fundamentos de un rock progresivo, y pues bueno, la calidad de músicos que tiene, impresionante, un Doug Powell, un Goy Harris, un Danny Thompson, un Tom Brooks, un Doug Powell, un Todd Cooper, y ustedes buscan estos nombres, pues es gente con un desarrollo impresionante dentro del rock progresivo, obviamente también con la base del grupo que maneja Alan Parsons, pero bueno, este tipo de grupos y sobre todo este personaje, esta leyenda que es Alan Parsons en su trayectoria, como muchos otros, pues siempre están con esa inquietud de hacer proyectos, de invitar músicos, reagruparse, encontrar con quienes pueden hacer ese enlace, ese clic para seguir presentando una dinámica y sobre todo en un estilo tan ¿cómo le podría llamar? Tan auténtico, y que pues hay ciertos músicos que están muy adentrados y que sí se enfocan mucho a lo progresivo, o quienes son virtuosos como un Joe Bonamassa, pues se puede acoplar literal a este sentido. Un Tommy Shaw, que bueno, pues desde una legendaria banda como Styx, pues me llamó mucho la atención cuando sale este sencillo y que leo que viene Tommy Shaw como el vocalista principal. Bueno, fue un deleite, ¿no? Tommy Shaw también es un personaje que se mantiene ya a esta etapa de su carrera con una voz muy bien presentada todavía. Me tocó escucharlo en vivo no hace mucho, hace 3 años, a Styx, y vaya, se mantienen en forma, ¿no? También eso hay que cuidar y entender este tipo de grupos, y ya muy específicamente un Alan Parsons, un Tommy Shaw, cómo se cuida, ¿no? En todo sentido, la salud que debe estar intacta o lo mejor posible para que sigan desarrollando su música, y sobre todo cuando están en gira. Por ahí Alan Parsons también ya anunció gira en este 2022, y vaya, 73 años, repito, tiene Alan Parsons, la calidad musical está ahí, la producción, el estilo, la música sensacional, y pues la forma de componer muy, muy ad hoc, muy al estilo de un rock progresivo, repito, natural, clásico, pero ya en esta etapa de 2022 se nota pues que se hace toda la producción que no se tenía tal vez en los 70s, 80s, y que hoy pueden hacer y concretar y lograr llevar un sonido adecuado conforme a lo que ellos quieren presentar. Pues aquí se nota de muy bien, de muy buena manera, lo que el tremendísimo Alan Parsons nos presenta. Así que, pues sin más, yo creo que aquí más que nada es, si no sabían que existía este disco que se lanzó hace poco, o si ya lo escucharon, pues los invito a que comenten, a que den su opinión. Si alguien por ahí es seguidor ferviente de esta música y en específico de Alan Parsons, pues coméntenos y platicamos y enriquecemos estas charlas, estos videopodcasts que al final del día pues son particularmente por el gusto de dar a conocer una breve opinión muy sincera hasta donde me dé la oportunidad de conocer. Siendo sinceros, de Alan Parsons, claro que me gusta, no soy tan conocedor como otro tipo de bandas, sin embargo, pues vale la pena en este 2022. Vaya que he disfrutado este álbum From the New World de Alan Parsons. Aquí quedarán los enlaces para quien quieran escucharlo. adelante, y pues vamos a seguir con estas dinámicas de comentar álbumes clásicos, álbumes nuevos, álbumes, lo que le llamo yo, olvidados o poco reconocidos, que están en el gusto. Y vaya, hay mucho que hacer, mucho que compartir. Espero que sea de su agrado. Estamos haciendo un esfuerzo para mejorar el contenido del canal y de los podcasts. Así que, pues, sin más, disfruten Alan Parsons From the New World de este 2022. Y entonces nos vemos a la próxima aquí en Rewinder, rebobinando y también conociendo lo nuevo que está hoy en día aquí en Rewinder. Saludos, disfruten.